just have to find Elsa. We better go look for Elsa. You know, from here, we might be able to reach that maze we were trapped in. You want to go back in?
Yep, and up climbing. Go! We can do it. Come on. There. Here we go. Light. Yeah.
Here we go. Back off. So long. Seems so far away. We're almost to the top. Let's see. Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Could I keep it in? Heaven knows I what? Let them see, be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Thank you.
I don't know what we just saw, but wow! That was Elsa? She's a different. And a lot happier, too. Let's say hi. Please don't tell me that you're spying on her now. Oh, Larxene! Don't turn this around on us. You're following her. Ooh, look at you get all sassy. Okay, I'll admit, Elsa is a person of interest to us. Maybe she's one of the seven pure lights we need. The new seven hearts. Gotta make sure, though. Fortunately, we're in the best position to tell. Can't pick out that special glimmer unless you're standing in the shadows. And maybe Elsa doesn't have it. I mean, just look how icy her palace is, made of magic she forced herself to keep hidden until now. What if it's dark magic? Elsa would never rely on the darkness. Actually, it's still too early to call. Depends on how she sees it. If she believes her magic is darkness, that's what it will become. Accepting her power, whatever it is the only way she can set her heart free. Así que prueba so what will Elsa accept? Light or darkness? I know, I want to know. Well, good for you, but guess what? I won't let her fall to darkness. It's her choice to make, not yours. You know, I'm starting to understand why she gave you the cold shoulder. Larxene! You want to help her? Then stop trying to be her hero. Let her figure things out her own way. Vale. Ahí va. A ver. Abajo aquí un poquito. No sé por qué no funciona esto. Esto va a ser más fácil así. Panel de navegación. ¿Huh? Donald, Goofy, are you okay? Y vamos a ponerlo. I'm okay. Good. Aquí ya tengo el chat de YouTube. I think we should probably go check on Elsa. And make sure Larxene was wrong about her magic. Yeah. But don't you tell her what Larxene said. Huh? Why not? Well, to keep the order. Yeah, order. Oh, okay. Oh, wait, fellas! Do you hear that? Huh? Ah, mira, voy a ponerlo aquí. Huh? Y... ¿Dónde está? Ah, otro aquí. Y... Y esto aquí. Y este. Well, climb aboard! Right! Aquí. Here we go! Es una cosa así. Sí, ya veo el chat una vez. A ver. El micro más alto es que no puedo poner. Aquí es para hablar puntualmente, así que. Puedo bajar un poquito más y ya está. Ya se fue, si te valen los míos, sí, sí me valen. Y esto, aquí. Y yo quería echar un cigarro, como habéis entretenido, y no puedo hacer.
Pero en teoría esto ya funciona todo. Vale. ¿Necesitas más mi ayuda? No, puedes dormirte tranquilamente. Watch out!
right. Yeah.
Wow, look at all the pretty colors. There's blue and green. Ooh, I love green. And look, black. Ah, just like my buttons. Silly spiky grass. Give me back my foot. Was that a snowman? Did you see that snowman? Snowman? Yeah, and here's the funny thing. He was walking and talking. Huh? Everybody knows snowman can't walk. You must have imagined that. Huh, I thought he was real. Well, maybe we'll see him again. But if we don't get going, we'll never reach Elsa's palace. Oh, right. I almost forgot. Come on. Oh, I can't wait to meet Elsa. I bet she's the nicest, warmest, best person ever. Wow! See? I told you! A walking, talking snowman! Well, what do you know? You were right! I want to look! Wow! You really are alive! What's making you walk? Well, I guess my feet. Hello. Olaf, are these your friends? Nope, never met him. Don't know anyone blue, green, or who's oddly spiky. Spiky? My hair? Wait, why don't I get a color too? My name is Sora. And I'm Donald Duck. Oh, and I'd be Goofy the Green. I'm Anna. And I know they're strangers, but they seem pretty nice to me. I'm Kristoff, and this is Sven. Nice to meet you. So, where are you guys all headed? We're going to try and put an end to this crazy winter. And to do that, we need to find my sister Elsa. Elsa's your sister? What a coincidence. We're going to see her too. Huh? You know Elsa? Yeah, we ran into her up the mountain. Do you mind telling us what's going on around here? We're worried. We think your sister might be in some trouble. Trouble? Are you sure?
All right. I know we just met, but... Sora, was it? I get the feeling that you're someone to trust. I'm right there with you. I just hope you like long stories. Sure. You know, I should go find some moss for Sven. He's looking a little hungry. Come on, Sven. Hey, wait, what's going on? Tell me, is something happening? Come on, Olaf, you're with me. Sure, Sven. Reindeer Sven too? The reindeer is Sven. Oh, how fun! When we were little, my sister and I used to be really close. But then, one day, for some reason, Elsa just shut me out. Elsa? Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Years passed and we barely ever saw each other. Then, finally, it was time for her coronation. Let's just say I was more than a little excited. I thought we'd finally have a chance to talk. But at the party, I did something that made her mad. We got into an argument and I lost my temper. I was just so frustrated. And then, well, that's when she used her magic to push me away. It was all my fault. Please, I know you're in there. People are asking where you've been. They say have courage, and I'm trying to. I'm right out here for you. Just let me in. We only have each other. It's just you and me. What are we gonna do? Do you wanna build a snowman? I shouldn't have upset her the way I did. Elsa ran away because she was frightened. I have to bring her home. I'm sure she knows how much you love her. And I think maybe that's why she looks so sad. It's just like when Riku disappeared. He thought he had to push me away to protect me. Maybe Elsa's the same. If anyone can help her, it's you. Huh? Thanks. Hey guys, I need some help. Huh? What's the problem? This. A stick problem? It's not a stick. Well, it is a stick, but it's Olaf's arm. He's fallen apart again. Fallen apart? How come you're not upset? Oh, it's no big deal. He's a snowman. We'll just put him back together. What? Really? You can do that? I gotta see this. The pieces can't be too far from here. Could you guys help us look for him? Of course. Who knows where he will... Olaf falls apart a... Hey, I'm over this way. Huh? I heard it too. Yep, that's Olaf's voice. Would I call this cozy or snug? I'm gonna go with snug. Where does he go? Why don't we look up above the waterfall? I'm over here. This might be Olaf.
There's only one way to find out. Hey, I'm over this way. That sounds like Olaf. Ha, Sven. Hey, this is Olaf's body. It is. Button and all. I'm over here. It is kind of hard to spot him in all this snow. Wow, the inside of snow looks so much like the outside. This might be Olaf. There's only one way to find out. Zora? It's quiet, but I can definitely hear his voice. Is this him? Well, it's the right shape. But it's huge. Hey, I'm over this way. That sounds like Olaf. Zora? It's quiet, but I can definitely hear his voice. It's okay. I'm having fun just waiting. Ha! Yeah! Can you hear me? Hello? That sounds like Olaf. I'm over here. I can hear you. You're getting closer. Okay, getting dizzy. The whole world's doing somersaults. Up right under your nose. Where's my nose? His voice is getting louder. I think you're gonna find me. He must be nearby. Huh? Okay, getting dizzy. Oh! Hi, Zora. Hey, Olaf, there you are. I was starting to think nobody'd ever come along and find me. Well, I'm glad we did. Well, I think I might have seen Olaf's legs lagging it. I caught them! Great job, Zora! Think that's all of him? Anna, question. When did you get so small and tiny? Actually, Olaf, it's more that you're really big now. You're right! What a great view! I think we did it wrong. Aw, but I like being tall. Keep looking. You sure you never s- Where did he go? It is kind of hard to spot him in all this snow. Hey, this is Olaf's body. It is. Button and all. Think that's all of him? Yep. Anna will know what to do next. And that should do it. You sure something's not missing? Nah, looks right. Wow, I feel so much better. Wait, where's my cute new nose? The one Anna gave me! Sora, do you have his nose? I don't think so. Well, didn't see it. Oh. Sven. Someone had to pick it up. You're right, buddy.
Thanks for finding it and not actually eating it. Oh, you're welcome. My nose, it's back! Oh, I love having a nose. Hey, Kristoff, how'd all this happen anyway? You know, I'm not sure. These weird animals, well, they were more like monsters. They just crashed into Olaf. I knew it. The Heartless are dead. Yeah. The Heartless? Hmm. And I thought the wolves around here were bad. Kristoff, look! They're back. No! I've already fallen apart today! We know how to handle them! Anna, Kristoff, keep going! Okay. Wait, what? Back off! Back off! Catch up. Me too. We better skedaddle.
Shield ready! Go get him! Just keep moving. You'll warm up. Gee, nothing ever gets you down, huh, Sora? Yes, yes, yes! Yeah!
We're back! Finally! That palace is incredible! Yeah, I wonder if Anna and the others made it there yet. Hombre, Stephanie, ¿qué tal? ¿Cómo te va todo? Hostia, hace muchísimo que no sé nada de ti. You kind of set off an eternal winter everywhere. Normalmente no hay nadie. Everywhere. Es que well, it's okay. You can just unfreeze it. No, I can't. I don't know how. Sure you can. I know you pues... can. Parecido, básicamente parecido. No sé, ¿qué tal todo? Lo último que sabía de ti era que te habías ido a vivir con el Churri. ¿Qué tal con los estudios y todo? ¿Sigues jugando al Apex o nada? Yo, nada. Llegó un punto en que dije yo, es que me vuelve la cabeza, loco. No puedo seguir jugando al Apex. Y ahora pues... juego más juegos tranquilito yo solo y ahora me dan por Platino Juegos. Pues ahora Platino Juegos. Y estoy haciendo directo aquí en Twitch, pero es que también estoy haciendo un vertical en YouTube. Porque, no sé, me hace gracia. Y pues nada. Cuéntame. ¿Qué tal tú? Bueno, pero no fue. Jugué al Valorant competitivo durante un tiempo, pero como me llamaron para ponerme a estudiar a mitad de trimestre, pues estoy estudiando. O sea, pero al Valorant competitivo, chacho. Joder. O sea, yo al Valorant la última vez que fue no, cuando. I'm fine. Cuando lo sacaron quedaban los drops estos de que si tú estabas mucho tiempo en el directo de alguien que estuviera. I hope our friends are okay. Transmitiendo Valorant no tuviera. Tener los drops del, para las claves para ver que Valorant y luego un poquito después. Pero sí es verdad que tampoco seguir jugando mucho, la verdad. No te voy a mentir. O sea, tampoco muchas horas y tal. Aparte iba con la cuenta de Río, tío. La cuenta de Río, pues. Igual tuve dos o tres porque tuve dos o tres veces en mi vida. Y no me encontré la cuéntame de la contraseña. Y luego. Jugué en la VST y toda la vaina. No sé qué es. ¿Qué es la VST? Bueno, eso. ¿Qué tal? No sé cómo va tu novio. Trevor, ¿qué tal con Trevor? Dale ahí los dos. Uy, un bicho. Me explico. Y no es por demeritar ni nada, ¿eh? Rollo, jugabas partidas en plan modo liga y tal, o jugabas competitivo. Para que me aclare bien. Estamos prometidos. ¿Qué dices? ¿Cómo que estáis prometidos? Felicidades. Ay, me alegro muchísimo. Pero... ¿cómo? Me he perdido muchas cosas, lógicamente. Pues no sé, pues felicidades. ¿A cuándo tenéis bodorrio? Estaba en el equipo femenino con coche. Joder, hostia, pues, joder. Felicidades. No todo el mundo tiene el nivel para estar en un equipo de ese nivel. ¿Y hacías algo directos o...? Coño, pues para ver cómo jugabas y todo eso. Porque cuando alguien juega competitivo es una puta pasada. Es una puta pasada verlo. Entonces, para ver si tenías algo. Para más adelante, yo quiero trabajar antes. Bueno, hombre, pero... claro, ahí ya a nivel de cada uno, como quiera el bodorre. Bodorre sencillez. Tiene que ver aquí, pero en Twitch, ¿no? Claro, porque tú me estás hablando desde Twitch.
pues tengo que luego meterme en el canal tuyo pues para verlo y en qué equipo estabas y todo. Claro, yo es que el tema de competitivo es que yo lo que te digo, yo llevo un punto lab es que dije yo, que va, no puedo ni en Apex ni en Call of Duty ni nada porque me ponía histérico. Y decía yo, pues si estoy aquí para relajarme, ¿qué hago? Joder. Se me olvidó lo difícil que era para la casa. ¿Para qué? Si yo me voy a relajar de mi día, de mis cosas, ¿qué hago con esto? Y que va. Me estresaba muchísimo. Ah, bueno, claro. ¿De dónde eras tú? Es que, claro, yo no me acuerdo. Porque es que, igual, ¿cuánto hace que hablamos? O sea, que no hablamos. 2 años. Un par de amigos y listo. También. ¿Qué? Pero me he perdido. No. ¿Vivías aquí en España? O sea, pues que ya no me acuerdo. En algún momento me dijiste todo eso. Madre de Dios, qué paliza me está pasando. Te escucho bajito. Pues espera. Vamos a hacer dos cosas. Te voy a usar de prueba. Primero, bajar un poco el juego. Subir aquí un poco la ganancia. No sé ahora cómo me escuchas. O sea, ya la rayita está en rojo. A ver. Vale, en Twitch. A ver, la madre quiero muy tocho algo de chile en la playa y poco más. Cojonudísima. También cercano, un par de amigos, listo. Mira, sabes, las bodas son carísimas. Mi pareja y yo hemos empezado a ir a bodas porque la gente se casa y es una puta. Bueno, no es una puta mierda. Te lo pasas muy bien, pero. Es un caras de cojones, vivo en España, Zaragoza, para ser. Nada, me subí la ganancia un poco en el micro, entonces, como tengo el supresor este de ruido de maras, pues ahora. Falta. Y yo fui a una boda en verano y yo. A ver, lo que me mola es la barra libre, es gracioso y bueno, también todo el concepto de la boda y tal, es. Mola mucho, pero. No, la mata. Uy. Pero bueno, a ver. Bien, tengo otra este verano y bueno. Vale. O sea, está bien. ¿Sabes lo que te digo? Tampoco pasa. No es que me. Y luego, por ejemplo, boda. ¿Por la iglesia o por lo civil? Mera curiosidad, ¿eh? No es para jugar, solo por mera curiosidad. Ya pasa que ya no veo. Bueno. Te quedas con que te preparas guay, el ambiente es guay. Bueno, joder, este. ¿Cómo le va? Joder. Me matan. Anda, que me matan. A ver. Gracias, me han curado. ¿Qué hago con este kill? ¿Tantos kilos? Mierda, joder. Joder. Coño, pues no sé, ¿y qué tal Trevor? ¿Qué tal a él también le va la vida? Me gustaría por lo civil y luego por la iglesia. Me gusta siempre por mi familia, que es católica evangelista. Claro. Yo, por ejemplo, en ese caso, yo soy de la opinión de yo casarme caso yo. Oye, hay gente que dice, no, esto lo hago por mi familia y tal. Totalmente lógico. Pero yo, por ejemplo, yo si me tuviera que casar, mi familia, pues imagínate, no es creyente y yo soy creyente, pues en mi caso, como a mí me apetece, para lo que te digo. Pero claro, eso ya mi opinión. Pero, joder, y otra vez. Pero esto, un poco de calma, por Dios. Trabajando, el pobre está hasta la polla, ¿en qué estoy trabajando? Esta vez estás haciendo algo de diseño o algo así, puede ser. Es que me quiere sonar. Vamos, me quiere sonar. Vale, venga, ya, hombre, por Dios, tráeme a matarte. Vale, toma por ti. Él es programador, ¿ves? Algo me suena.
Por cierto, a método de curiosidad, sigo con exactamente lo mismo que hace 4 años, 5 años, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, o sea, 6 años ya. Yo estaba ahora estudiando programación, ahora estoy estudiando animación 3D. Vale, eso sí me suena porque haya subido algo a redes sociales, porque creo que o en Twitter o en Instagram te sigo. Me quiere sonar. Eso, llevo con el mismo equipo desde hace 6 años. No sé cómo entiendo cómo soy capaz de chanchullar tanto. Pues en Twitter. Que subí un coche. No sé exactamente, pero sí que me suena ver algo. Ver algo hecho. Y eso, que llevo con el mismo equipo desde siempre. Desde siempre. Yo no entiendo cómo la Play sigue funcionando. El ordenador sigue funcionando, no lo entiendo. Ahora no lo estoy jugando en. El Kingdom Hearts no lo estoy jugando en ordenador, lo estoy jugando en Play. Pero. No tiene ni pies ni cabeza de que esto siga funcionando. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Y nada, estoy platinando los juegos. Ya he platinado varios juegos. Platiné Asperas y los Presta Wonder. Yo sigo con el mismo tipo de hace 5 años también. Pero bueno, tú lo tenías un poco más actualizado que el mío. El mío lleva una 1060 todavía, ¿eh? Que la 1060 lo estuve leyendo y la serie GTX de Nvidia, la compañía ya deja de hacerlas y de darles, no sé si darle soporte, pero algo estuve leyendo. Y lo, ya lo, esto muy, son muy antiguas. Es que este ordenador tiene, pues tendrá 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23. Pues tiene casi 10 años. Sigue funcionando bien. Procesador, overclockeado hasta el infinito y más allá. Temperaturas medias, 80 grados. Pero sigue funcionando. La gráfica, overclockeada hasta arriba. Y sí es verdad que no sé por qué esta gráfica, por mucho que la overclockes, peta antes de que coja temperaturas. La verdad que la disipación es la puta polla. Y después de eso, 8, 9, 10 años. Pero ahora mismo, por ejemplo, es eso. Estoy jugando en Play. Ahora está en Play. La Play está conectada por la capturadora al OBS y desde el OBS del ordenador es donde juego. O sea, tengo los dos ordenadores encendidos y luego ya paso todo al de los directos al portátil y los termino todo desde ahí. Y le estoy haciendo el directo en Twitch y el directo en YouTube. Que en YouTube es en vertical. O sea, es en vertical. Punto. Y van bien. Pero bueno, claro, yo tengo una. Es que. Claro, yo en el portátil yo también tengo una 2060. Y mira, por ejemplo, la 2060, ahora streameando, haciendo dos streams a la vez, me va al 70%, que lo estoy viendo ahí. Y está fresquísima. Es una gráfica de portátil, está a 60 grados, 66. Y pero este hace falta ya un cambio. O sea, y hay muchos juegos nuevos que donde los compro en la Play, que van mal en la Play, pero bueno. O no me los puedo jugar en ordenador. Porque ya o tengo que bajar resoluciones o tengo que hacer cosas raras. ¿Sabes para qué lo uso? ¿Sabes cuándo sí juego de verdad al ordenador? Es con esto de aquí. Ay, espera. No, que pesa un poco. No sabes qué es. Igual sabes qué es. Lo voy a dejar aquí. Si sabes qué es, te sigo explicando. Porque, bueno, igual te interesa. Me suena el logo. Y si hago así, tú o Trevor, uno de los dos, tenéis que conocerla. Ahí se ve. ¿Ya sabes qué es? Ah, bueno, no tengo ni idea. Coño, la Steam Deck. La consola esta que sacó Steam. Es la consola que sacó Steam. No hay más. Y con esto juego a juegos. A bastantes. Y lo que hago es... a ver si te lo digo. Uy, va, ¿qué es esto? No me interesa.
Sí, sí, parece una Switch. O sea, es el formato súper parecido. Pues es la consola de que sacó Steam. No sé si igual te sonará a ti o Trevor, que han sacado como ordenadores con formato de consola. O sea, Asus ha sacado una, Lenovo ha sacado una, MSI va a sacar una, Steam ha sacado una, otras compañías han sacado unas, pero sí más importante, si es, o sea, tienen, es como si fuera, pues, una consola, tiene un procesador y una APU, con su, o sea, un procesador con sus gráficos integrados, como en las Plays, en las Xbox, que está dentro de este formato, y puedes jugar a todos los juegos o a gran parte de juegos, por ejemplo en este caso de Steam o de otros juegos. Yo juego solo los de Steam porque es muy cómodo. Lo que puedo hacer es esto, un segundito. Lo descubrí y dije yo, a ver, esto tiene cierta potencia, pero pongamos un ejemplo, un God of War. Vas a tener que jugarlo en la consola a, pongamos, a 720p y a, con todo al bajo, y a 30 FPS. Es disfrutable porque al ser una pantalla pequeña, la calidad de los gráficos no importa tanto. Y entonces, ¿qué fue lo que descubrí? Que tú lo que puedes hacer es ejecutar el juego en tu ordenador de sobremesa y luego por Wi-Fi, en tu propia red Wi-Fi local, mandar el contenido a la consola. Y todo funciona en la consola, los botones y todo. Entonces, por ejemplo, yo estoy jugando al God of War y lo quiero pasar a la consola. La consola, la resolución es de 800p, pero normalmente los juego a 720p y se ven espectaculares porque la pantalla es muy pequeña. Entonces, ¿qué es lo que hago? Al yo en el de sobremesa ejecutar el juego, es como si estuvieras copiando la pantalla. O sea, tú vas a ver la pantalla de tu escritorio, el juego, pero también aquí. Y no tiene latencia y se puede jugar perfectamente. Al tú en el de sobremesa ejecutar el juego a 720p, claro, la resolución que soporta la tarjeta gráfica del sobremesa es mucho menor, por tanto, tú puedes subirle la calidad gráfica y los FPS. Por tanto, si yo nativamente juego en la propia consola el juego, lo que hablamos, igual me va a 720p, con todo en bajo a 30. Si yo lo ejecuto en el de sobremesa y lo mando a la consola, aparte de que la batería de la consola dura muchísimo más, lo puedo jugar a 720p en calidad alta o ultra a 60 FPS. Y se ve espectacular. Aquí he jugado el Death Stranding. ¿Qué más juegos he jugado? El Guardianes de la Galaxia, el Kingdom Hearts, porque también puedo mandar el contenido de la Play a la consola. Y bastantes juegos más. El Dragon Ball, he jugado muchos en estos, haciendo este método. O sea, cuando la consola se me queda sin potencia o no tiene suficiente, tiro del sobremesa. Y un segundito. Bueno, pues eso, que empiezo a usar mucho esta consola en concreto.
Me flipa. El concepto me flipa. Y si hubiera tenido más dinero, en vez de esta, hubiera comprado o la de Asus o la de Lenovo. Porque es una puta maravilla. O sea, bueno, tiene más potencia que ahora mismo mi sobremesa. En fin. Y creo que con esto voy a dejar el directo.